Gobierno contradice posturas de Milton Benítez sobre el empresario de origen pakistaní, Yusuf Hamdani. El gobierno de la República de Honduras contradijo las palabras del periodista Milton Benítez, quien era conocido como el perro amarillo. Este, en uno de los extractos de su programa, catalogó al empresario Yusuf Hamdani como hipócrita, criminal y socio del mero monarca. Fue en una conferencia de prensa por parte del secretario privado de la presidenta, Héctor Zelaya, quien anunció al pueblo hondureño que el famoso empresario de Pakistán, Hamdani, realizaría este 25 de octubre una nueva inversión de 80 millones de dólares en San Pedro Sula, con el objetivo de generar oportunidad de empleo en esta zona. Este día tenemos aquí la presencia de un empresario reconocido aquí en el país, en Centroamérica y en América Latina, como el señor Yusuf Hamdani, que ha estado aquí en el país invirtiendo desde el día número uno y que este día ha venido a invitar personalmente a la presidenta de la República a inaugurar el 25 de octubre de este mes una inversión de 80 millones de dólares que va a generar alrededor de unos 700 a 1000 empleos, ¿verdad? Como ese voto de confianza que está dando la empresa Northern Spinning hacia Honduras y hacia el gobierno. Y quisiera que ustedes pues puedan escuchar de viva voz esta decisión, no solo de invitar a la presidenta, sino que venir y hacer anuncio de esta inversión que próximamente pues ya se estaría inaugurando y donde la presidenta pues ha aceptado acudir. Como ustedes saben, que el año pasado nosotros anunciamos una inversión de 253 millones de dólares en varios proyectos. Venimos culminando mayor parte de este proyecto. Este año, en febrero, inauguramos nuestra textilera, cual que inauguró el ministro de Gobernación. Hoy venimos a invitar a la señora presidenta para que inaugure la próxima 25 de octubre Northern Spinning, que es una hilandería con una inversión de 80 millones de dólares, cual va a generar, como el secretario le comentó, más de 700 personas. Y pronto en noviembre estamos terminando nuestros Torre 4 en Altia también. Todas esas son parte de esas grandes inversiones que hemos venido haciendo del año pasado. Y esa es una plena confianza en nuestro país y también con nuestra presidenta. Sin embargo, en un video el comunicador tildó de hipocresía a Ñangara el acto, que tiene pruebas contundentes que revelan que el empresario de Pakistán es un criminal, por lo que no merece que el pueblo hondureño lo vean como inversionista. También es socio del mero monarca este criminal. Quiero que lo sepa, que tengo todas las pruebas, señor, para decirle que usted no le merece respeto a los hondureños, y por tanto los hondureños no lo pueden ver como un inversionista, afirmó Benítez. HDP, tu criminalidad mata personas en Honduras, sos una persona enferma criminal, solo un individuo psicópata utiliza los bienes mal habidos y puede llamarle a eso progreso empresarial, finalizó su mensaje agregando que el expresidente Juan Orlando Hernández fue el que le entregó el país al grupo de árabes, pakistaníes judíos que hoy en día tienen a los seres humanos en una muerte civil. Y también es socio del mero monarca, este criminal. Este criminal. Y quiero que lo sepa, que tengo todas las pruebas, señor, para decirle que usted no le merece respeto a los hondureños. Y por tanto los hondureños no lo pueden ver como un inversionista. Ah, hijo de puta, tu criminalidad mata personas en Honduras. Sos una persona enferma criminal. Solo un individuo psicópata utiliza los bienes mal habidos y puede llamarle a eso progreso empresarial. Y si no, decime por qué terminaste haciendo negocio incluso con empresas que venían desde el narcotráfico. Ahí está atrás, ¿eh? Yo creo que a veces psicópata eso también, porque le mira una posición ahí bastante verticaloide, bien rara. ¿Por qué le tiene que lamer el culo a un pakistaní de esos? A Luis Arache, que aquí no hemos tenido presidente, ¿no? No, aquí por eso es que el tema es... La dictadura tiene que caer, porque todo está en contratos que ya los tenemos todos. Y todos son contratos irregulares.
Juancito no, hombre, Juancito no. Mira, están, esa es la dictadura en el país. Nada, Juan Orlando le entregó el país a este grupo de árabes, pakistaníes, judíos, que hoy tienen a los seres humanos en una muerte civil. Eso ya lo sabemos, no estamos inventando nada. El destacado empresario y presidente de Grupo Kerims, Yusuf Hamdani. Este empresario continúa activamente en el desarrollo de nuevas empresas comerciales con desarrollos de proyectos futuros en América Latina y mantiene su principal esfuerzo centrado en la educación, la salud y el empleo a través de la Fundación GECA. Lleva sus obras para la zona norte del país, en la cual destinará 80 millones de dólares a una empresa hilandería que tiene como propósito emplear a unos 700 empleados a partir del 25 de octubre del presente año. Seguidamente, es tanta la confianza y compromiso que tiene con las nuevas autoridades del territorio hondureño, que ha detallado que para el mes de noviembre estarán terminando su cuarta Torre Altia, para seguir incrementando el empleo en el país y erradicar poco a poco las vulnerabilidades en que se encuentra la nación. Mohammad Yusuf Hamdani. Este hombre es de origen pakistaní, naturalizado hondureño. Es el presidente del grupo Kerims. Actualmente es el hombre más adinerado de Honduras. Kerims tiene su matiz en Pakistán. En la actualidad, las compañías del conglomerado operan en Estados Unidos, México, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Honduras y Emiratos Árabes Unidos, siendo los sectores textiles y bienes raíces donde mantiene la mayoría de operaciones. En Honduras, sus inversiones van desde Green Valley hasta Altia Business Park. Fue el principal financista en la campaña del actual presidente Juan Orlando Hernández y un colaborador muy cercano a este. Su patrimonio neto se acerca a los 7 mil millones de dólares. Este con Camilo Atala han peleado siempre el primer lugar del hombre más rico de Honduras. Pero actualmente este va a la cabeza como el hombre más rico de Honduras. Son mejor conocidos como los turcos, un puñado de familias de origen libanés y palestino que controla cerca del 40% del PIB del tercer país más pobre de América. Son el núcleo duro de ese 3% de hondureños que controla la producción nacional, en un país quebrado económicamente y con un 70% de pobreza. Honduras ha sido marcada por las decisiones de estos cinco hombres en representación de sus familias. Además, han influido bastante en la vida política del país en los últimos 30 años. Estos hombres tienen tanto dinero que si se pudiera utilizar ese dinero para acabar con la pobreza en el país, sí se lograría. Pero esa es una de las injusticias que hay en nuestro país, que menos del 5% de la población maneja toda la riqueza del manteniendo así a la mayoría en pobreza y miseria. Me gustaría leer sus comentarios sobre lo que opinan acerca de esto.